Το ταμείο του Μαϊσίβα, θέτει στον Κωνσταντίνο το ταμείο του Κοφέρτο. Έρεστε τριπουλαθιόν. Dos para vehículos privados y un para autobuses de taxi. Si lo principal cambio es. Esperamos que aprobación de entrada en vigor los ordenamientos se produzca a finales de este mes y contamos con que adjudicación de 4.000 euros aproximadamente, ¿no? Si mal no me lembro. Y el segundo es hablar de las modificaciones introducidas. Y se respeta. Es decir, íbamos hacia una mejora. Desde o punto de vista da imaxe medioambiental e das garantes desa rotonda, os vehículos van a baixar polo carril de taxis e de autobuses, entre poderán subir e baixar cómodamente con seguridade os ciclistas que usen. Pero se suprime o carril bici que iba paralelo a esta... E que queremos aproveitar as obras de Clara Campoamor, que lóxicamente van obligar a cortar o tráfico Clara Campoamor durante un período, non sei se é xa, priorizando que se derive a través do túnel do Orbe. É dicir, que se derive pola rúa Santiago de Cuba e as propias bicicletas. Tal como estaba o proxecto, se me queda dúdas a aprobación do proxecto modificado para a rúa Clara Campoamor. Tambén hai outra limitación. Isto está incorporado dentro do...